Y vamos a estar leyendo Marcos capítulo 7, verso 21. Marcos capítulo 7, versículo 21. Gloria a Dios. Para los que no tienen el libro, mire lo que dice allí la palabra de Dios en Marcos capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Eso sale de dónde? De dentro del corazón de los hombres. Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos leído. Te pedimos, Señor, que nos ministres. Te pedimos que nos hables y que podamos entrar en un mayor nivel de conocimiento y de revelación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, ¿cuánto dicen amén? Amén. Denle un aplauso a Dios, iniciamos con eso. Ponga gloria a Dios en ese aplauso. Amén. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema, ¿qué tipo de pensamiento Dios espera de un creyente? Amén. ¿Qué tipo de pensamiento Dios espera de nosotros? Amén. Vamos a hablar de los pensamientos. O continuaremos hablando de los pensamientos. Porque ya empezamos. En la semana pasada estuvimos hablando un poco de esto. Gloria al Señor. Dice aquí, antes de contestar esta pregunta, medite en las siguientes preguntas. ¿Cree que Dios es honrado por la fantasías sexuales de adulterio y fornicación? ¿Cree que Dios es honrado con los pensamientos de avaricias, hurtos, venganza, homicidio, homicidas, juicio, amargura, soberbia, lascivia e insensatez? Claro que Dios no es honrado. Eso es pecado contra Dios. Amén, hermano. Esos pensamientos que estamos describiendo aquí, que son pensamientos pecaminosos, son cosas que deshonran a nuestro Padre Celestial. Por eso usted y yo debemos de conocerla para ir quitándola de nuestras vidas, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Primera de Corintios 4:6. Jesús nos enseña de dónde vienen todas las cosas malas. La Biblia dice, donde leímos, que de dentro del corazón es que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Salen todas esas cosas. ¿De dónde? Diga conmigo, del corazón. El corazón es como la mente. El corazón piensa, pero se está refiriendo a nuestra mente. Nuestra mente es donde se generan los pensamientos. Atiéndame acá, no se distraiga. Nuestra mente es donde se generan los pensamientos. Amén. Donde se toman las decisiones. Donde yo decido qué hacer. Donde yo decido qué decisión tomar. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros debemos renovar nuestra mente. Y una de las maneras de nosotros renovar nuestra mente es con la palabra de Dios. Aleluya. Y vamos a ver más adelante, como dice, que en estas cosas son que debemos de pensar. Hay un verso más adelante que nos dice en qué cosas vamos a pensar. Mientras nosotros mantengamos una mente ocupada, escuche esto, hermano. Mientras nosotros mantengamos una mente ocupada en pensamientos buenos, agradable delante de Dios, muy difícil desobedezcamos al Señor con nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. La pregunta sería, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno? Yo entiendo que debemos de llenarlo de la palabra. La Biblia dice, abre tu boca y yo la llenaré. ¿Pero de qué la va a llenar? De lo que hay en nuestro corazón. No sé si usted ha visto que hay personas que sin Biblia te dan un mensaje, sin tener que leer la palabra.
¿Sabe por qué? Porque la palabra está escrita en su espíritu, en su corazón, en su alma. El Señor dice: en su corazón escribiré mis palabras. Aleluya, da gloria a Dios por eso. Cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios, desde que abrimos la boca, el Espíritu Santo empieza a traer a nuestra mente lo que debemos de hablar y lo que debemos de decir. Por eso yo me he propuesto, hermano, llenar mi corazón de la palabra de Dios. Dale un aplauso a Dios porque así es. Ahora, ¿por qué hay personas que están llenas de malos pensamientos? Porque todavía no han renovado su mente. Porque hay personas que desde que le llega un problema, lo primero que le sale es una mala palabra. Gloria a Dios. O le salen insultos, porque de eso es que está lleno su corazón. Gloria a Dios. Pero el creyente hasta con un trompezón dice: santo. Alaba si puede. Porque de eso está lleno tu corazón. Es lamentable que a un creyente le dieron una oportunidad y se le salió un San Antonio en el púlpito. Y uno se pregunta: pero Dios mío, lo que pasa es que ese es su vocabulario allá afuera, hermano, no ha cambiado. Y como de eso es que está lleno, se le sale. Él no quería decirlo, pero como ese es su carácter, su forma, se le salió. Hasta él mismo se avergonzó. Eso es como cuando usted está hablando con alguien y de repente se le sale aleluya. Y la persona dice algo y usted dice amén. ¿Usted ve? Se le salen los amén, se le salen los santos, se le salen los aleluya, porque de eso es que usted está lleno. Dale un aplauso a Dios. Aleluya. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que el deseo de Dios es que tu corazón esté lleno de su palabra. El salmista decía: en el lecho de mi cama meditaré en tu palabra. Hermano, aun cuando él se acostaba, meditaba en la palabra de Dios. Más suave, varón. Aun cuando él se acostaba, meditaba en la palabra de Dios. ¿Está aquí? Así que este estudio nos va a ayudar a meditar. Pasarnos el tiempo meditando en la palabra de Dios. Eso va a cerrar toda brecha al enemigo de traer pensamientos negativos a nuestra mente. Escuche esto: los malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidios, cortar la influencia o matar el carácter de alguien, hurtos, robo, avaricia, el deseo o ambición de tener más riquezas, maldades, engaño, lascivia, indecencia moral, falta de freno, envidia, tener un sentimiento de disgusto por la prosperidad de otros. Bueno, pastor, ¿y esto es posible en creyentes? Sí. Que tienen disgusto por la prosperidad de los otros. Maledicencias, blasfemias, hablar contrario a la palabra, soberbia, insensatez, falso testimonio. Hay personas que están llenas de estas cosas. La Biblia dice que debemos de renovar nuestra mente. Y cuando se habla de renovar, es que saquemos todas estas cosas que muchos de nosotros habitaban cuando estábamos allá afuera. El Señor está diciendo: renueven la mente, renueven el corazón, saquen toda esa basura y empiecen a entrar pensamientos buenos. ¿Cuánto dicen amén? Dale un aplauso a Dios porque así será. Escuche esto: cuando existe algo de lo mencionado anteriormente en nuestro corazón, el enemigo vendrá a tentarnos con pensamientos que activen lo que hay allí para que caigamos en pecado. Pablo nos da una lista que veremos más adelante de lo que debemos pensar, como le dije ahorita. Por ahora analicemos lo que dice la Biblia ampliada en Marcos 7:21. Este versículo en otra versión dice: pues de su interior, o sea,
del corazón del hombre vienen pensamientos bajos y malvados, inmoralidad sexual, robo, homicidio, adulterio, codicia, avaricia, el deseo de tener más riqueza, maldad peligrosa y destructiva, engaño, conducta no restringida, indecente, mal de ojo o ojo malvado, envidia, difamación, hablar malicia, representación fraudulenta, injuria, orgullo, la escena de un corazón altivo contra Dios y el hombre, necedad, tontería, falta de sentido común, imprudencia, toda esta maldad, propósito y deseo viene del interior y hacen al hombre sucio y falta de santidad. Da gloria a Dios, que no se te vaya a ir el gozo. Si usted quiere saber de qué una persona está llena, escúchela 15 minutos. Desde que tú ves lo que habla, cómo habla, usted se da cuenta de que está llena. Por eso Dios quiere que cambiemos nuestro vocabulario. Amén, hermano. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. El creyente tiene que hablar con un lenguaje de creyente. No podemos tener un lenguaje de tigueraje, porque ya eso no está en nuestro corazón. Alaba si puede. La Biblia dice que nuestras palabras sean sazonadas. Usted sabe lo que significa eso. Que cuando alguien te escucha hablar, le guste. Cuando algo está bien sazonado, produce un buen sabor. ¿Por qué hay diferencia entre una comida y otra? El sazón. El sazón es que hace la diferencia. La Biblia dice que nuestras palabras sean sazonadas. Aleluya. Lo que está diciendo que cuando te escuchen hablar, la persona siente el gusto de tus palabras. Que le agrade. Usted ha estado hablando con personas que usted no quiere que esa persona pare, porque esa persona lo que habla te edifica, te bendice. Y tú te das cuenta que está alimentando tu alma. A eso nos está llamando Dios, a llenar nuestras vidas de buena palabra. Aleluya. Entonces, ¿en qué vamos a pensar? Filipenses capítulo 4, verso 8 y 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿En qué debemos de pensar? En todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto, aleluya, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oísteis de mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Ese Pablo era tremendo. Yo alabo a Dios por Pablo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por Pablo? Wow. Mira lo que Pablo le dice a la iglesia: lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste de mí, esto haced. Lo que aprendiste, o sea, lo que te enseñé. Lo que recibiste, cuando te enseñé la palabra, que lo aprendiste y lo recibiste. Lo que oíste y lo que viste, ahí va el testimonio. Lo que viste en mí, esto haced. Y oiga lo que Pablo se atrevió a decir: y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a darle un aplauso a Dios, eso está glorioso. Puede decir gloria a Dios por eso. Hermano, yo quiero ser como Pablo, ser un ejemplo para ti. Estoy esforzándome para modelar a Cristo. Estoy esforzándome para que todo el que me vea
diga, ese es un verdadero creyente. Que nadie me pueda señalar. Y que si alguien habla en contra de mí, que sea mintiendo. Porque el Señor lo dijo, que si alguien habla en contra de vosotros, que sea mintiendo. Entonces, porque hay gente que nunca va a dejar de hablar del otro, pero por lo menos que sea mintiendo. Gloria a Dios. Que sea falso lo que están diciendo de ti. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios por eso. Yo me he propuesto como Pablo, hermano, enseñarte. Y que tú con lo que veas y oigas de mí, dice Pablo, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Aleluya, dale otro aplauso a Dios, me gozo con eso. Escuche esto, ¿en qué debemos de pensar entonces? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que dé buen nombre, todo lo que tenga virtud alguna, algo digno de alabanza, en eso es que Dios quiere que mantengamos nuestra mente ocupada. Pensamiento pecaminoso, fuera. Pensamiento lascivio, fuera. Deseo carnal y desordenado, fuera. Hermano, nosotros tenemos un discernimiento espiritual que desde que nos llega el pensamiento apenas nos llega y le digo, te reprendo en el nombre de Jesús. Apenas te llega y tú de una vez te reprendo en el nombre de Jesús. Porque estamos ejercitados en la mente. Nadie aquí puede impedir que le llegue un pensamiento pecaminoso. Pero si Dios te está dando la sabiduría, el conocimiento y la autoridad para desde que te llegue a la mente, te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo solo debo de pensar en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tiene virtud y en lo que alaba y bendice el nombre de mi Dios. Fuera todo lo que no le agrada a Dios en mi vida. ¿Está conmigo? Lo que el apóstol nos está diciendo es lo siguiente: piense, pese y tome responsabilidad por cada actitud y pensamiento. Cuando te llegue un pensamiento, si no es bueno, no lo medites, pésalo. Y desde que tú ves que no es de Dios, dice tome que una decisión de echarlo fuera. En el nombre de Jesús. La primera batalla del creyente aquí que se libra. En el corazón, en la mente. Es en la mente. Si el enemigo logró derrotarnos en la mente, ya nos derrotó. Porque dependiendo de cómo estén nuestros pensamientos, van a ser nuestras acciones. Amén, hermano. Por eso hoy te cubro la mente con la coraza. Y el yelmo de la salvación. El yelmo era lo que cubría la cabeza, cubriendo los pensamientos para que el enemigo no pueda penetrar. Ayer me llamó un joven cristiano y me dice, pastor, le estoy llamando para que usted me ayude porque me están llegando pensamientos de que me quite la vida. Oiga eso. ¿Cómo el diablo opera en persona para hacer que se quiten ellos mismos la vida? Y no es que él viene con la soga y se la pone en la mano y le dice ahórcate. No, es pensamiento. Tú no sirves. ¿Para qué seguir luchando? A ti nadie te quiere. Mira, a ti nadie te atiende. Mira, te vas a caer muerto. Y empieza por ahí con qué, con pensamiento. Entonces coge una soga, quítate la vida para que descanse, resuelve. Si la persona no toma la actitud de decirle, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. El que tiene que ahorcarse eres tú que no tienes perdón de Dios. Porque yo tengo perdón de mi Padre Celestial que me ama. Dale un aplauso a Dios. Entonces le dije a esa persona ayer,
Lo que tú tienes que decirle cuando el diablo te esté ministrando esos pensamientos, dile: el que tiene que ahorcarse eres tú. Porque tú no tienes perdón de Dios. Yo sí. Pero a veces el diablo es tan sagaz, hermano, que persona con salud hace que se ahorque. Y tuve que preguntarle a esa persona y decirle: ¿tú puedes ver bien? Sí. ¿Tus manos están buenas? Sí. ¿Tus piernas están buenas? Sí. ¿No estás enfermo? No. ¿Y de qué que tú te estás quejando? Y le tuve que hacer un par de preguntas, porque usted ve, ahí es que viene el conocimiento. Por eso es que usted tiene que escuchar estos estudios, para que la mente se te abra. Porque el conocimiento es lo que te da la firmeza. Porque tú no vas a resistir al diablo brincando. Tú tienes que resistir al diablo con la verdad y estrujársela en la cara y darle un par de galletas. Mira, escrito está. Gloria a Dios. Esto es lo que está escrito. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios en esta hora. Dios va a levantar aquí hombres y mujeres que le van a dar galleta al diablo con la palabra de Dios. Se la van a estrujar en la cara. ¿Me está entendiendo? Entonces ya ese joven estaba hasta llorando, desesperado. Y le dije: déjame decirte una pregunta, hacerte una pregunta. ¿Tú sabes la cantidad de personas que no puede ver como tú ves? Que son ciegos. Y que tienen que valerse de un bastón para caminar. ¿Tú sabes la persona que no tiene brazo? Algunos porque nacieron sin ellos. Otros porque en algún accidente perdieron sus manos. Sin embargo, Dios te ha dado el don de que tienes tus dos manos. Tú sabes la gente que no tiene pierna, que hay que llevarlo al baño, que hay que llevarlo a hacer sus necesidades, porque no se pueden valer consigo mismo y están en una silla de ruedas. Y a ti Dios te dio el privilegio de tener tus dos piernas ahí donde tú quieras, donde te dé la gana. Le dije: ¿todavía quiere matarte? No. Gloria a Dios. No, no. Lo que pasa es que hay gente que lo que hay es que abrirle la mente, hermano. Porque el diablo, ¿qué es lo que hace el diablo? Que enfoca a la gente en lo que no tiene, para que se olvide de lo que tiene. Enfoca a la gente de lo que no es, para que se olvide de lo que realmente es. Pero Dios te está capacitando la mente para que cuando Él venga a hablarte, hermano, tú lo mandes para el infierno en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Dios en esta hora. ¡Aleluya! Por eso dice aquí: fije su mente en cada una de las cosas citadas anteriormente, y el resultado que obtendrá será paz en su mente y en su corazón. Porque hay gente que no tiene paz, como esa misma que no tenía paz, turbada, estresada, en depresión. Porque el diablo les roba la paz por medio de la mente. Le hace ver que no sirve, que no vale nada, que nadie lo quiere. Mentira. Usted y yo tenemos a alguien que nos valora. Que te valora tanto que no te pudo comprar con plata y oro. Para comprarte tuvo que pagar su propia sangre. Porque tu valor es incalculable. Está aquí la iglesia, ¿me está entendiendo? Eso yo tengo que saberlo. Para que cuando el diablo venga a decirme: tú no vales nada, decirle: el que no vale nada eres tú. Porque por ti nadie ha muerto. Sin embargo, por mí, el Rey de Reyes y Señor de Señores murió por mi pecado. Alguien diga amén a eso. Y decirle: el que no vale nada eres tú. Pero tú tienes que tener el conocimiento. Tienes que tener el conocimiento. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios,
que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque hay cristianos que nunca se descarrían, que nunca se apartan, porque sus pensamientos están en Cristo. Desde que se levantan es Cristo, la palabra, escudriñando la palabra, buscando revelación de Cristo. Y cuando no está leyendo la palabra, está adorando. Y si no está adorando, está meditando. Gloria a Dios. Si no está pensando, ¿qué voy a hacer hoy para Dios? Entonces una gente que se mantiene diario pensando en Dios, pensando en el Espíritu Santo, pensando en el fuego, pensando en los dones, pensando en la lengua, pensando en el amor, pensando en la fe, pensando en la templanza, pensando, oh gloria a Dios, pensando en la misericordia, pensando en el favor de Dios, nunca se aparta. Dale un aplauso a Dios, que yo sé lo que te estoy diciendo. Hermano, enfócate en Dios. Una persona en depresión no está pensando en Dios, ni está meditando en la palabra. Lo que está meditando es en su problema. ¿Está aquí? Cuando una persona está fundamentada en la palabra, dice que la paz de Dios te cubre y guarda tu mente y corazón de tal manera que el diablo no lo puede penetrar. Dice que Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz. ¿Pero a quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Los que vivimos en paz somos los que estamos perseverando en Cristo. Que nuestros pensamientos están perseverando en Dios. No estamos pensando en cosas vanas, ni en nada pasajero. Lo que estamos pensando es en lo eterno. Wow, dale un aplauso a Dios. Estamos pensando en lo eterno. ¿Está aquí la iglesia? Mientras otros están pensando en yuca y batata, usted lo que está pensando es en llenarse de Dios. Y pensando, Señor, ¿cómo es que te voy a conquistar? ¿Cómo es que voy a caminar todos los días contigo? Te quiero más cerca. Estoy aficiado de ti. Estoy enamorado de ti. Wow, gloria a Dios. Esto sí es rico. Esto sí es bueno. Cuando tú te mantienes ahí, el diablo no puede penetrarte. Dice gloria a Dios. ¿De qué está llenando tu mente? Tienes que leer la palabra, hermano. A veces tú estás leyendo y crees que nada se te está grabando, pero cuando tú estás leyendo, día después tú te das cuenta de que se te grabó. Le voy a decir algo. Hay historias que yo le he leído y creo que no me las sé, y cuando estoy predicando, el Espíritu me la trae. Historia que yo leí, que creía que no me la sabía bien, me la traía en la predicación. Y entonces puedo fluir, porque mi corazón está lleno de la palabra. Y el Espíritu Santo, cuando estoy fluyendo en la prédica, lo que hace es que saca de eso que está dentro en mi corazón y lo trae a la boca. Dale gloria a Dios por eso. Dale gloria a Dios por eso. Llénate de la palabra. Llénate de la palabra, amén. Porque Dios quiere que tus pensamientos perseveren en Él. Aleluya. Escuche, Dios está interesado no solamente en lo que hacemos, sino también en qué. En lo que pensamos. Gloria a Dios, eso lo voy a repetir. Dios está interesado no solamente en lo que hacemos, sino también en qué. En lo que pensamos. Hermano, Dios está mirando nuestros pensamientos. La Biblia dice que Dios escudriña la mente y el corazón. Oiga hasta donde Dios llega. Que Él puede entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, y escudriñarlo. ¿Usted sabe lo que es escudriñar? Profundizar, indagar, buscar. Aleluya.
Él se entra a nuestra mente y dice, déjame ver qué es lo que hay allí. Y si uno lo que está pensando en pecado, en fornicación, adulterio, y cómo es que me lo voy a robar, y déjame ver cómo lo engaño, hermano, por Dios, arrepiéntete de esa malicia. Así hay gente que planifica, déjame ver cómo es que lo voy a engañar, qué me invento para que me crea. Y ahí está maquinando. Aquí no hay de eso. Gloria a Dios. Dije que aquí no hay de esos. Aquí no hay de eso. Aquí nuestros pensamientos están en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuche esto. Hemos tomado la idea equivocada porque creemos que es malo solamente hacer o cometer el pecado, y que no es tan malo el pensar en ello. Hay hombres que no se acuestan con una mujer, pero entonces viven pensando en ella. ¿Qué hago yo pensando en una mujer ajena? Ay, si yo la viera. Déjame buscarla en el Facebook a ver si la hallo. ¿Qué rayo ando yo buscando cosas que no se me ha perdido? Déjame llamarla, quién sabe se me pega algo. Déjate, Gloria. Diga, así hay gente. ¿Usted cree que no hay gente así? Porque creen que los pensamientos no son pecados. Por eso Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. O sea, algunos creen que nada más llevarla a la cama. No, 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 hermano. Desde que la persona empieza a pensar en esa mujer. ¿Y qué le digo? ¿Y si esa fuera mi esposa? ¿Y si esa fuera mi novia? Gloria a Dios. Siendo esa mujer ajena o usted estando casado. Hace rato que ya pecaste. Debemos de tener cuidado con eso. Porque óigame. Hay personas que piensan que nada más cometer el pecado, ir al hecho, es lo que hace que la persona peque. No, también el pensar en el pecado lo hace pecar. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, la palabra de Dios navega en todo nuestro ser. Dice que aquí parte el alma, se mete al espíritu, se entra a las coyunturas, se mete a los tuétanos, se entra a los pensamientos, entra a las intenciones del corazón. Por eso hay que llenarse de la palabra, pero de cosas buenas. Para que me entre a la mente, a los tuétanos, a las intenciones del corazón, al espíritu, al alma. Y navegue dentro de mí, alaba la gloria. Vamos, dale gloria a Dios. Que Dios permita que su palabra entre a nuestra alma y espíritu. Y a las coyunturas, y a los tuétanos, y a los pensamientos, y a las intenciones del corazón. Permita a Dios que su palabra penetre a nosotros. Hay un momento que tú te entras en la palabra que hasta te sueña con ella. Te sueña con versículo bíblico. Te sueña predicando. Te sueña fluyendo. Y uno dice, hasta en sueño predico. Gloria a Dios. Y ve a alguien en sueño y le predica. Gloria a Dios. Porque de eso es que tu espíritu está lleno. Tu cuerpo está descansando, pero tu espíritu está predicando porque está lleno de la palabra de Dios. Diga algo, diga algo. Dios espera que nuestra vida sea pura. ¿Cómo Dios quiere que sea nuestra vida? Pura. Y todos los creyentes quieren ser sanados y ser libres. Entonces, ¿por qué existe tanto pecado en la iglesia y en el mundo?
¿Cómo es posible que aún en la iglesia exista tanto pecado y en el mundo? ¿Por qué se da esto? Porque nuestra mente está contaminada de pensamientos que no son los que nos llevan, que son los que nos llevan a pecar. El medio que nos rodea constantemente bombardea nuestra mente. Escuche. El medio que nos rodea, el ambiente donde nos movemos, constantemente bombardea nuestra mente con muchos pensamientos e imágenes presentadas en la televisión y en todos los medios de comunicación. Por eso estamos como estamos. Te lo explico. Salimos a la calle, ahí escucha un radio con una bachata. Y ¿sí o no? Prende el televisor y ahí te sale una mujer desnuda publicando una goma. Que a veces yo me pregunto, ¿qué tiene que ver una mujer desnuda con una goma de carro? Explíqueme, dígame usted, explíqueme, lo que yo eso no lo entiendo. ¿Sabe cuál es el mercadeo? Que ellos saben que a los hombres les gusta ver eso. Porque una goma dando vuelta, ¿quién la va a ver? Pero cuando una mujer que te está dando, moviendo la goma, tú dices, wow, gloria a Dios. Oiga, el mercadeo es llamar la atención. Para que cuando tú veas el comercial no quieras cambiarlo. Te ponen una mujer atractiva, desnuda, con la goma, para que tú no cambies el comercial. Diga algo, Dios. El ambiente que nos rodea, bombardeándonos por los ojos, bombardeándonos por los oídos. ¿Sí o no, hermano? Constantemente nos bombardea nuestra mente con pensamientos, con imágenes. Por eso nosotros no podemos ver película pornográfica. Porque usted se acuesta y todas esas imágenes que vio, después el alma está batallando en sueño y te sueña viviendo con mujeres ajenas y demonios persiguiéndote, queriendo vivir contigo. Porque eso fue lo que le entraste a tu alma, pensamiento, imágenes. Diga algo. Qué diferente cuando entramos imágenes buenas. Palabras buenas. Con eso es que uno se sueña, porque de eso es que nos llenamos. Así que tenemos que ser cuidadosos con esas cosas. Dale un aplauso a Dios. Seguimos. ¿Por qué mucha gente cae en pecado? Mire esto ahora. La persona que acepta el mal pensamiento, la que acepta el mal pensamiento que le llegó y empieza a darle forma y no lo reprende, siempre cree que no va a llegar a cometer el pecado, el hecho. Por eso es que lo adorna y lo acaricia y le da forma. Pero nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que llegó fuera. Porque algunos lo acarician los pensamientos y se quedan en ellos, meditando en ellos. Siempre creen que no van a llegar a cometer el hecho. Pero cuando el diablo le presenta la oportunidad, entonces lo consuma, porque ya lo había aceptado. ¿Dónde? En su mente. ¿Está entendiendo? Ahora vamos a entrar en cómo prevenir el pecado y no llegar a la muerte. ¿Cómo prevenir? Porque Dios no solo quiere que evitemos el pecado, sino que vamos a prevenir. ¿No, verdad? Hay autoridades que están para prevenir los problemas. No esperar que el problema llegue para luego buscar solución. Es prevención primero. Dice aquí, almaos de este mismo pensamiento. Primera de Pedro capítulo 4, verso 1 y 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la mente, en la carne. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también almaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne,
terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Ese pensamiento que Cristo tenía, que pudo padecer en la carne por nosotros, nosotros tenemos que tomar ese mismo pensamiento de poder padecer por causa de Él y no ahuyentarnos y correr. Jesús tomó el pecado como suyo y nos dio la victoria sobre los malos pensamientos. Ármese de este mismo pensamiento, pues Jesús padeció por nosotros y terminó con el pecado. Es posible vivir libres de los malos pensamientos. Ya no tenemos que estar dominados y controlados por ellos. Repito eso. Ya no tenemos que estar dominados y controlados por ellos, por los pensamientos. Tengamos en cuenta que la palabra que usa Pedro es armaos. Porque el adoptar el pensamiento de Jesús viene a convertirse en un alma de guerra. Wow. Cuando tenemos los pensamientos de Cristo en nosotros, eso se convierte en un arma de guerra. Según la traducción de la Biblia Amplificada, oiga cómo dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, armado del mismo pensamiento y propósito, sufriendo pacientemente antes de desagradar a Dios. Pues quien ha padecido en la carne, teniendo la mente de Cristo, terminó con el pecado intencional, ha parado de agradarse a sí mismo y al mundo para agradar a Dios. Una persona que tiene los pensamientos de Cristo, que tiene esta armadura en su mente, prefiere sufrir y no pecar. ¿Sí o no? Prefiere pasar hambre y no robar. No sé si me está escuchando. Una gente que tiene un pensamiento en Dios no engaña ni roba. Dice amén. Seguimos. ¿Qué se necesita para seguir a Cristo? Dice aquí: recuerde que servir a Cristo y ser creyente no es una carrera de velocidad. Eso está importante. Lo voy a repetir. Recuerde que servir a Cristo y ser creyente no es una carrera de velocidad, sino ¿de qué? De resistencia. Aquí hay creyentes que se convierten llevándose el mundo por adelante. Y después de 2 o 3 años usted lo ve más apagado. Porque esto no es cuestión de velocidad, esto es cuestión de resistencia. No sé si entendiste eso. Todo el que se quiera ir rápido, déjelo que se vaya adelante. Pero siga usted marchando firme. Porque hay gente que van rápido y después como que se le acaba el combustible más adelante. Por eso dice aquí que recuerde que servir a Cristo y ser creyente no es una carrera de velocidad, no es competencia. Aquí no estamos para competir con nadie. ¿Está conmigo? Sino de perseverancia. Pero hay gente que persevera 1 año y luego se aparta 2. Luego regresa otra vez. Persevera 2 años y se aparta 3. No, hermano, esto es perseverancia. Dios te quiere perseverante. Dice amén a eso. Dice: de nada sirve servir a Dios con todo el corazón por un tiempo y luego terminar mal. De nada sirve eso. Es mejor ser persistente, perseverante. Gloria a Dios. ¿Cuáles son los pasos para prevenir los malos pensamientos y vivir con una mente pura y limpia? Vamos a ver algunos. Tal vez no nos dé el tiempo, pero vamos a ver. ¿Cuáles son los pasos para prevenir los malos pensamientos y vivir con una mente pura y limpia? Fíjese lo que él dice: prevenir los malos pensamientos, que ni siquiera te lleguen. ¿Está entendiendo? Los pasos que vamos a ver ahora es para que ni siquiera te estén llegando los pensamientos. Porque hay una persona que desde que se levantan hasta que se acuestan es una batalla constante en la mente. Una batalla.
Pero hay medio como uno prevenir esas batallas tan fuertes. Cómo prevenir que nos lleguen tantos pensamientos negativos. Vamos a ver. Debemos manejar nuestros pensamientos. No podemos dejarnos controlar ni ser atraídos por ello. Nosotros somos el fruto de qué. Léalos. Nosotros somos el fruto de nuestro pensamiento. Lo que usted es ahora es el resultado de cómo piensa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo que yo soy ahora en Dios es el resultado de cómo estoy pensando. Lo que usted es ahora es el resultado de cómo ha pensado. Y lo que será mañana, si va a estar más alto o más bajo, va a depender de usted, de cómo está pensando. Dale un aplauso a Dios. Aleluya. Por eso le he dicho, hermano, yo no tengo el mismo conocimiento que tenía 10 años atrás. Mi mente está más desarrollada. Mi fe está más grande. Mi revelación en Dios está más profunda. Pero ¿por qué viene eso? Porque yo he enfocado mi mente a la palabra. Y si no estoy leyendo la Biblia, estoy leyendo un libro. Llena tu mente de cosas positivas. Amén. Dice aquí, eventualmente llegará a nuestro corazón. Y de la abundancia del corazón es que habla la boca. Jeremías 6:19 dice: oye tierra, yo traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Oiga lo que Dios dice: yo traigo el mal sobre este pueblo y es el fruto de sus pensamiento. El fruto que ellos han dado ha sido el fruto de sus pensamientos, porque lo que yo tengo en mi mente, así será mi fruto. No puede un árbol bueno dar fruto malo, ni un árbol malo dar fruto bueno. Amén, hermano. El Señor está diciendo: yo traigo el mal sobre este pueblo según el fruto de su pensamiento. Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Empezaron a dar fruto, pero no digno de arrepentimiento. Entonces Dios dijo: traigo juicio sobre ustedes. Líbranos, Señor. Diga: líbranos, Jehová. Vamos a ver cuál es el primer paso para prevenir esos malos pensamientos y vivir una vida con una mente pura y limpia. Vamos a ver. Número uno. Lo primero que tenemos que hacer es cortar y arrepentirnos de esos malos pensamientos. Cortar. ¿Y? Léalo. ¿Y qué? Y arrepentirnos. Hermano, si yo estoy consciente que tengo pensamientos que no agradan a Dios, ¿qué es lo primero que debo de hacer? Córtalo. Deja de pensar en eso. Olvídalo. Y entonces, como ya sabe que fallaste, que pecaste, Señor, perdóname. Arrepentimiento. Ayúdame a no seguir en esos pensamientos pecaminosos. Hay que cortarlo y luego hay que arrepentirse de esos malos pensamientos. Este es el primer paso. Reconocer cuál es el problema, cortarlo y arrepentirnos. Amén, hermano. Cada persona que desea agradar a Dios debe romper el ciclo de malos pensamientos que haya estado consintiendo y cambiar la mentalidad. También debe conocer si ha tenido pensamiento impuro de odio, venganza, juicio, robo, codicia, adulterio, fornicación, y arrepentirse de ello. Esto es fácil. Esto es como uno darse un análisis. Déjame yo examinarme. ¿Hay odio en mi corazón? ¡Aleluya! Eso debo de preguntármelo. ¿Hay odio en tu corazón? ¿Hay alguna persona que tú no la soportas, que no la puedes ver? Venganza, siente deseo de vengarte.
Ojalá que le vaya mal. Ojalá se muera. Ojalá se enferme. Te estoy poniendo a reflexionar, porque aquí dice que primero tenemos que reconocer esos pensamientos. Saber que estamos mal y entonces cortarlo, ¿no verdad? Voy a dejar de pensar en eso. Luego arrepentirme. Señor, perdóname, porque no me llevo bien con fulana o con fulano. Porque no me siento bien cuando lo veo o cuando está al lado mío. Perdóname porque sentía deseo de vengarme. Bendícelo, bendícela, guárdala, prospérala. Gloria a Dios. ¿Me está entendiendo cómo es que funciona esto? Te digo esto porque hay personas que saben que tiene odio y se hace el chivo loco. Que tiene venganza en su corazón, que quiere lo malo para la persona y no jala a esa persona y se pone de acuerdo. ¿Está aquí? Entonces yo no entiendo, créame hermano, que yo no entiendo. Usted sabe las veces que yo he predicado del perdón y el arrepentimiento. Y todavía me estoy enterando de personas que tienen problemas que no se llevan. Dale un aplauso a Dios para que no se te vaya ahí el gozo. Y lo duro de esto es que están esperando a Cristo. Sí, están esperando a Cristo porque vienen a la iglesia, siguen cantando, siguen escuchando los mensajes, siguen profetizando. Y estoy esperando a Cristo y el odio ahí. Y la raíz de amargura ahí. Y la venganza. Y la codicia. Y no me arrepiento de eso. Y esperando a Cristo. Bueno, yo no sé con qué Cristo que usted se va. Pero será con el anticristo. Dale un aplauso a Dios. Aleluya. Dice gloria a Dios. Pastor, y hay gente con odio en las iglesias. Ay, hermano. Que yo no entiendo. Yo, de verdad, mire. Gloria a Dios. Dice que lo primero que hay que hacer es buscar el pensamiento de lo que está hablando aquí y cortarlo. Y luego que lo corta, entonces arrepentirte. Señor, perdóname. Me voy a poner a cuenta con él o con ella. No tengo deseo de vengarme. Ya no le odio, lo voy a amar. La voy a amar, la voy a buscar. Arreglarse con el hermano. ¿Está aquí la iglesia? Ese es el primer punto para que la mente tuya tenga paz. Porque una persona con estas cosas que hemos leído no puede tener paz ni sosiego en Dios. Segundo punto. Activar un nuevo ciclo con nuevos pensamientos de vida. Si usted le deseaba cosas malas, ahora deséele cosas buenas. Deseaba vengarte de alguien, ahora le dice: Señor, bendícelo, guárdalo, que no le pase nada malo. No se fueron. Te ve, activar un nuevo ciclo de pensamientos. Sustituir los malos por los pensamientos bueno. Una vez que hemos cortado con el ciclo de malos pensamientos, escuche, entonces activamos el ciclo de nuevos pensamientos o forma de pensar. Ya no voy a pensar con esa mente diabólica, con esa mente maliciosa. Voy a pensar con pensamientos buenos que nos conduzcan a agradar a Dios con nuestra mente. En todo esto tenemos que entender que el Señor conoce nuestros pensamientos. Hay personas que creen que Dios no mira lo que está pensando. Están como Simón el fariseo.
que dijo en su casa, si este fuera profeta, hablando de Jesús, hasta Jesús lo criticó. Si este fuera profeta, yo que lo invité a mi casa pensando que era profeta, si este fuera profeta, se diera cuenta de qué tipo de mujeres que está en mi casa y la sacáramos fuera, que es una mujer prostituta. Oiga, hermano, lo que estaba pensando. Y Jesús vio los pensamientos de Simón. Le dijo: Simón, acabo de ver lo que pensaste. ¿Qué? Sí. Vi lo que dijiste de mí y vi lo que dijiste de ella. Así que tú ves esta mujer a la que tú llamas pecadora. Yo entré a tu casa y tú ni siquiera me diste un beso en la mejilla. Y a la que tú estás condenando, no me está besando la mejilla, me está besando los pies. ¿Y tú sabes por qué ella hace eso? Porque al que mucho se le perdona, mucho agradece. Y como yo para ti te he perdonado poco, tú eres poco agradecido. Pero esta que tú me estás condenando es una mujer muy llena de agradecimiento. Tan agradecida que se le importa que la vean besándome los pies. Alaba. Alguien diga gloria a Dios. Hermano, debemos de entender que Dios mira nuestros pensamientos. Por eso yo tengo cuidado en lo que pienso, hermano. Y hay pensamientos que cuando me llegan, si el Espíritu Santo ve que le estoy dando cabida, me reprende. Porque el Espíritu Santo está dentro, no solo está afuera, está dentro. Y el Espíritu Santo ve tus pensamientos. Así que, hermano, tenemos que analizar cuáles son nuestros pensamientos, cortarlos y arrepentirnos. Y luego activar un nuevo ciclo de pensamientos. Dice amén conmigo a esto. Gloria a Dios. En todo esto tenemos que entender que el Señor conoce nuestros pensamientos. Cuando entendamos esto, dejaremos de pensar tantas cosas malas. Así que quiero que usted salga con este conocimiento, que Dios conoce nuestros pensamientos. Salmo 94:11 dice, oiga, Jehová conoce que los pensamientos de quién. De los hombres que son vanidad. No es fácil mantenernos en el espíritu. Es cierto que cuesta un precio. Por eso no todo el mundo vive en el espíritu. Porque, hermano, vivir una vida espiritual cuesta. Esto hay que negarse, esta carne pecaminosa. Hay que sujetar este viejo hombre, esta naturaleza malvada. Por eso no es fácil mantenernos en el espíritu, porque el mundo ataca nuestra mente constantemente. Por esto es un gran esfuerzo para lograrlo. Tenemos que dejar atrás todo lo que nos conduce a pecar. Y recuerde, en nuestra propia fuerza es imposible vencer los malos pensamientos. Hay que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame. Amén. Tenemos que pedir al Espíritu Santo, ayúdame a tomar una decisión firme de renunciar a ello. Hermano, no acaricia el pecado, ni nada que te lleve a pecar. Porque hay veces que tenemos cosas que añoramos y las tenemos guardadas en la casa. Se lo digo por mí, cuando me convertí, tenía una caja de cinta. Ahí yo tenía salsa, bachata, bolero. La tenía ahí guardadita. Y un día el Señor me preguntó, Ernesto, ¿y esa caja que tú tienes ahí? Y yo, no, la cajita. Dime si tú eres creyente. Wow, qué reprendida me dio. Y me dijo, ¿a quién se le está guardando? Así hay gente, hermano. Yo tenía mi caja de cinta, pero sabrá Dios que usted tiene. Dale gloria a Dios.
No vaya a ser como una sierva que se convirtió y ella vestía con faldita cortica. Se convirtió, compró falda larga, pero toda la falda cortica la agarró, la envolvió en una cosita y la metió ahí en una la tenía ahí todas las que tenía corticas. Y el Espíritu Santo le dijo: dime, ¿y a quién tú se le está guardando? Hermano, cuando el Señor me reprendió, me dijo: coge la caja y cuando pase el camión de la basura, no me dijo regálala, porque lo que usted sabe que no es beneficioso para usted, ¿para qué se lo quiere dar a otro? Hay gente que sabe que tiene algo que no sirve y lo quiere regalar. Yo dije: no, cuando llegue el camión de la basura, como ya esto es basura, lo voy a echar en el camión de la basura. Y después de eso le dije al diablo: oye, si tú tenías alguna puntilla, ya te la entregué, así que chequea bien para si te queda alguna recogértela. Y si tú no tienes con qué clavarla, te voy a regalar el martillo también. No te quiero por aquí ni de visita. Dale gloria a Dios. Hay gente que tiene que hacer eso aquí también. Hermano, llegue a su casa, diga: Señor, revélame. Ande así, como Jehová le dijo a Josué: busque el anatema. Llegue a su casa y diga: al Espíritu Santo, revélame. Dime. Gloria a Dios. Muéstrame, ábreme los ojos. Gloria a Dios. Dime qué hay aquí que no le pertenece al Señor, que ahora mismo lo quemo, porque no quiero al diablo ni los demonios por mi casa ni de visita. Diga algo, gloria a Dios. Alguien diga amén a eso. Y voy a aprovechar a dar un testimonio corto, porque esto va con el mensaje, que es que hay gente que acaricia al pecado, acaricia las cosas que lo llevan al pecado. Había un hermano que siempre era una batalla: pastor, venga a orar, que siento unos demonios que en la cocina estrellan los platos. Y a veces siento una sombra negra que me pasa por el frente. Digo: Dios mío. Y me sueño pesadilla. Digo: está bien, varón, vamos a ir a orar. Isidro y yo cogimos para allá, oramos, ungimos toda la casa, lo ungimos a él. Al par de semanas: pastor, no se ha ido. Digo: Dios mío, pero qué malicia del diablo. Digo: pero ¿cómo que no se ha ido? Sigo viendo la sombra. Y sigue rompiendo cosas en la cocina. Y a veces la mecedora suena la cosa. Digo: está bien, varón, vamos a volver. Pero ahora el Espíritu Santo me dice: dile a él que si tiene algún cuadro por ahí guardado. Digo: varón, ¿usted tiene algún cuadro por aquí de eso que usted usaba antes en la santería? No, no. ¿Seguro? No, no, no. Digo: ¿tendrá usted algún libro de eso que no agradan a Dios? Libro, sí, yo creo que tengo libro. Digo: tráigamelo. Hermano, ahí me trajo una caja de libros. Libro para leer la mano. Libro para interpretar sueños. Libro para leer baraja. Óigame, una cantidad de disparate. Digo: varón, dime. Digo: aquí es que está el problema. ¿Usted cree, pastor? Digo: ahí es que está. ¿Quién escribieron esos libros? ¿Un hijo de quién? Diga algo. Hermano, donde quiera que hay algo que le pertenece al diablo, él anda rondando ese territorio. Diga algo. ¿Se fue o está aquí? Hermano, cogimos, óigame, fueron como 8 libros que me tuvo que entregar. Endemoniado como el diablo estaban esos libros. Digo: varón, ahí es que está el problema. ¿Qué hacemos? No, lléveselo, pastor, haga lo que usted quiera, quémelo, bótelo. Hermano, rompimos los libros y los botamos. Y oramos ese día. Digo: dime, varón. No, pastor, ya.
Estoy durmiendo como una palomita. Pastor, ya no siento nada. Digo, le entregaste lo que no era tuyo. Hay gente que tiene cosas que tiene que entregar. Esto no estaba en el estudio, pero Dios sabe lo por qué me lo está diciendo. Hay gente que tiene prendas que tiene que entregársela al enemigo. Llegue a la casa hoy, hermano, y diga al Espíritu Santo, dime, ¿a dónde que está? Vuélvase un detective. Si usted está sintiendo cosas raras en su casa, es que no, yo no puedo estar sintiendo cosas raras en mi casa. Yo lo que tengo es que estar sintiendo la presencia de Dios y la gloria de Dios en mi casa. ¿Qué hace un demonio visitándome? ¿Qué hace? Diga por lo menos gloria a Dios. Gente que todavía tienen batallas espirituales, y es porque tienen cosas que le pertenecen al enemigo. Y para que usted entienda esto, un día Juan de los Santos entró un libro a su casa y ese día no durmió. Un libro satánico. Para él leer unas cosas de historia. Yo quisiera que él mismo se lo dé ese testimonio. Y solamente lo entró a la casa y no podía dormir ese día, con influencia de demonio. Y el Espíritu Santo le dijo, levántate y busca el libro que compraste. Y le dijo, pícalo. Que ese libro lo escribió un satanista. Y cuando escribieron esos libros, hacen invocaciones para que todo el que lo lea sea influenciado con esos libros. Por eso cuando usted lee un libro de un hombre de Dios, ese libro te influencia. Porque detrás de cada libro hay un espíritu que se mueve. Diga algo, no sé si me estaré entendiendo, pero me gustaría que me entienda lo que te estoy explicando. ¿Por qué Jehová se salió del campamento? Porque Acán entró algo que estaba maldito. Y eso no está ahí por estar, hermano. Tenga cuenta con lo que está entrando en su casa. Diga algo. Dije que tenga cuenta con lo que está entrando en tu casa. Con este vamos a terminar, con este otro punto. Número 3. Entrar en un pacto con Dios. Para mantener que una mente pura y limpia. Y como digo yo, y no solo una mente pura y limpia, un hogar, una casa, un altar limpio, puro. Que cuando el Señor te vaya a visitar a tu casa se sienta cómodo. Porque el Señor llega a hogares que no se siente cómodo, hermano. ¿Está conmigo? ¿Me está entendiendo? Aleluya. Dice aquí, hay que hacer un pacto con Dios para mantener una mente pura y limpia. Para lograrlo, quiero que tenga en cuenta la respuesta de la siguiente pregunta. ¿Qué pensamiento ha estado entreteniendo su mente? ¿En qué usted se pasa el día pensando? Silencio en la sala. Yo sé que no es usted, pero hay hermanas que se pasan el día entero pensando en la novela que vieron. Vecina, ¿y en qué quedó la novela? ¿Y qué capítulo usted vio? Oh, que fulano le llevó la mujer a fulana. Mira, hermano. Óigame, ¿qué es lo que la novela nos enseña? Que la vecina le quitó el marido al vecino. Que el vecino le gustó la esposa del vecino de al lado. Que este tiene dos mujeres. Que aquel le quiere quitar, que aquella le quiere quitar el marido al otro. Dígame si no es eso lo que trata la novela. Dígame usted. Que ella salió embarazada y ahora no quiere que nadie lo sepa. Y que deja que se entere. Ay, y entonces eso crea un suspenso. Ay, la van a descubrir.
Hermano, mire. No. Entrate aquí. Dígame. Entrate aquí. Esta es la verdadera historia. Esta. Gloria a Dios. Tenemos que hacer un pacto, hermano. Aquí dice, ¿qué pensamiento ha estado teniendo en su mente? Porque dependiendo de cómo yo estoy pensando, así voy a actuar. ¿Han sido impuros, sexuales, de adulterio, de juicio, venganza, ira, odio? ¿Qué pensamiento estoy teniendo? Si su respuesta es afirmativa, lo primero que debe hacer es ¿qué? Arrepentirse. Está mal. Debe de arrepentirse. Si yo me paso el día pensando en estas cosas, en cosas que no agradan a Dios, como ahorita decía, que piense en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo santo, en eso es que yo tengo que pensar para que mi mente se mantenga en Dios. ¿Está conmigo? Por eso dice aquí que debemos de arrepentirnos y hacer un pacto con Dios de mantener una mente pura y limpia. Hagámoslo cuando. Ahora mismo. Lo vamos a dejar ahí porque vamos a hacerlo ahora mismo. Hermano, todo pensamiento que tú sabes que no agrade a Dios va para afuera hoy. Vaya poniéndose de pie. Hermano, todo pensamiento impuro de sexualidad, de adulterio, de juicio, de venganza, de ira, de odio, hay que sacarlo. Hay que echarlo fuera. Y dice que debemos de arrepentirnos. Y entonces hacer un pacto con Dios. Y debemos de hacerlo ahora mismo. Le aseguro algo, hermano. Si usted limpia su mente, usted va a ver cómo va a fluir el Espíritu Santo a través de usted. El Espíritu Santo no puede fluir en una mente sucia. Hermano, ¿por qué Dios me revela tantas cosas? Porque hay gente que Dios vive revelándole cosas. Apenas agarran la Biblia, ¡wow! ¡Santo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué revelación! De una vez, apenas agarran la Biblia y el Espíritu empieza a fluir y lo lleva. Mira, esto representa esto. Mira, vete allí ahora y allí vuelve y lee. Y ahora vete a tal libro. Mira, esto concuerda con esto y te mete. El Espíritu Santo navega en nuestra mente. Pero cuando la mente está pecaminosa, hermano, cuando es una mente carnal, de pensamiento impuro, ¿cómo el Espíritu Santo puede tratar contigo? ¿Me está entendiendo? Agarre la mano del que está a su lado. Vamos a hacer una oración de arrepentimiento. Hoy nos vamos a arrepentir, hermano, de cualquier pensamiento impuro, de cualquier malo pensamiento que hayamos hecho. No vamos a humillar delante de Dios. Levántele la mano a su hermano. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, y te pedimos que nos perdones, Padre. Te pedimos que tenga misericordia de nosotros. Tu palabra dice: y quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne, dice el Señor. Y derramaré sobre vosotros agua limpia. Y pondré sobre vosotros mi espíritu. Pero para él derramar el agua y para él poner su espíritu, tiene que quitarnos el corazón de piedra. Y tiene que haber en nosotros arrepentimiento. Dígale: Señor, perdóname. Señor, me arrepiento. Hable todo el mundo. Diga: Señor, me arrepiento de todo pensamiento inicuo, de todo pensamiento que no te ha agradado.
hoy te pido perdón. Te pido que me limpies y me laves con tu sangre. Clamo por la sangre de Cristo. Clamo por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Señor, ven y límpiame. Ven y límpiame ahora. Hame puro. Hame limpio. Límpiame de mi maldad. Límpiame con tu sangre y seré más blanco que la nieve. Límpiame y seré como la blanca lana. Crea en mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Devuélveme el gozo de tu salvación y tu amor y misericordia me sustente. Alguien diga amén a eso. Dale gloria a Dios. Dale un aplauso a Dios. Déselo fuerte. Puede dar gloria a Dios en esta hora. Diga esta palabra. Diga hoy hago pacto contigo. Vamos, hago pacto contigo de amarte y servirte todos los días de mi vida. Señor, ayúdame a meditar en tu palabra y en tu Espíritu Santo. Que todo lo que piense me lleve a tu presencia. Nada de lo que me aparte de ti lo quiero en mi vida. En esta hora yo me desligo de todo malo pensamiento, de todo deseo impuro. Por el poder de Jesucristo lo echo fuera. Lo echo fuera. Deja libre mi mente. Deja libre mi alma. Y deja libre mi espíritu. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Alguien diga amén. Dale otro aplauso a Dios por eso. Fuerte, fuerte, fuerte. Haga esta oración conmigo. Señor, si hay algo en mi vida que a ti no te agrada, quiero que me lo reveles. Quiero que me lo muestre. Muéstramelo hoy mismo. Que en el nombre de Jesús lo voy a cortar. Lo voy a echar de mi casa. Y lo voy a echar de mi vida. Porque solo quiero que mi vida y mi casa te pertenezcan a ti. Dale otro aplauso a Dios. Vamos, hágalo, hágalo. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Haga esta otra oración. Señor, si he pecado contra mi hermano, revélamelo. Muéstrame si hay alguna falta que debo de arreglar con mi hermano. Hoy mismo me pongo a cuenta con él. Me arreglo con él en el nombre de Jesús. Lo declaro y lo haré en el nombre de Cristo. Dale otro aplauso a Dios porque así será también. Vamos, hágalo, hágalo, hágalo. Hágalo, libérese. Libérese en alabanza ahora. Libérese en alabanza. Diga, soy libre. Diga, soy libre. Diga, el diablo no tiene parte conmigo. Los demonios no tienen parte conmigo. Yo lo echo fuera de mi vida. Y lo echo fuera de mi casa. Por el nombre de Jesús de Nazaret. Se va fuera. 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 Por el nombre poderoso de Jesús. Grítelo a fuerte. Dale gloria a Dios. ¿Cuánto dan gracia a Dios? Ahora dele gracia. Dígale gracias por limpiarme. Dígale gracias por liberarme. Porque en mí no hay atadura, ni hay inmundicia. Gracias, Espíritu Santo. Escondemos tu iglesia en ti. Escondemos tu pueblo en ti, Señor. Guárdalo, Padre. Guárdalo para que no se dañen. Guárdalo para que no se contaminen. Guárdalo para que el mundo no lo dañe. Padre, guárdalos.
Padre, guárdalos. Jesús dijo, Padre, guárdalo tú como yo lo guardé. Señor, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Y Jesús dijo, cuando yo estaba con ellos, yo los guardé. Pero ahora yo voy a ti, y por eso te pido que los guardes. Padre, guarda esta iglesia. Guárdala. Por amor a Jesucristo. Cuanto dicen amén. Recibe esta palabra. Tal vez usted no está viendo el crecimiento, pero usted está creciendo. Está creciendo. Está creciendo en santidad. ¿Y sabe lo que va a provocar eso? Que Dios te use. Eso va a provocar que el Espíritu Santo fluya a través de ti. Porque el que se santifica, dice el Señor, a ese le revelaré mi gloria. Si hay alguien que no es creyente, me gustaría orar por ti por salvación. Si quieres a Cristo, pasa hoy. Abro el altar para orar por salvación. Abrace a su hermano, bendígalo. Declárele una palabra de bendición a su hermano.